¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a GTV. Yo soy vuestro gamer, Jorge, y estamos aquí en directo en Destiny 2, donde vamos a echar unos gambitos. Igual me tengo que salir en algún momento porque me estoy haciendo la cena, así que igual hay un medio parón. Vamos a ver tal se nos da hoy. Estoy bastante cansado. Pero bueno. Ahora nos activamos, ¿que no? Marte. Marte es la del puerto, ¿no? De las pistas que van a encontrar. De acuerdo, excursionistas, nos vamos de excursión. ¿Qué hay para comer? Muy bien. Camal a la vista. Esto me va a encantar. Los cabales están. Tenemos que hacer contratistas. Vamos a rematarlos. A un baile ahí, vamos a hacer así. Lleva sus motas a la banca. Es Cabal, joder. Estoy sin jugar tranquilamente 5 días, tranquilamente. Por encima estuve de cañas con los del curro hoy, con lo cual así te lo digo, no se suspiro, te lo digo. No mata. ¡Oh, puta! ¡Qué mamón! ¿Qué me vienes a tocar a mí los huevos? Si no te estoy haciendo nada, tío. A las kills, no tanto los bloqueadores, pero bueno. Uy. Invasor en camino. Cuidado, se viene.
qué barrio. Hijo de tu puta madre, lo vi tarde. Qué mamón, ¿verdad, Brego? Es un mamón. Dímelo, dímelo, sí. Dile ahí, dile el micro. Dile hola. Hostia, mira este güey. Te la comes. Lo digo, recupero, venga, va, va, va. Mira, 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 mira. Uy, que llego a los 6. Uy, 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 uy. Estoy muy hypeado. Déjame meter esto. No, ¡oh, hijo de tu puta madre! ¡Ay, casi lo mato! El siguiente. Mira, es que mira que tiene seguimiento este rollo. Y aún así me mola dispararlo sin seguimiento, tío. Para que... A ver cuánto puedo aumentar. Voy a entrar. ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdí! Bueno, vale. Entrar, ¿eh? Ah, ¿qué dices, tío? Qué mamones sois. Sois unos mamones. La partida se como acaba de hacer. Tres guardias, chipe.
Cabal. Joder, otra vez cabal. Antes la artillería cabal no era gran cosa. La Legión Roja cambió eso. Sujetad vuestros espectros. Bueno, tenemos que hacer la misión del libertador. Esas motas y te haré rica, hermana. Lo prometo. Bloqueadores. Cuerpo a cuerpo. Bloqueadores. Solar. Oh, sí, con la solar. Pero con soles. Se acercan enemigos por el almacén. No, déjame coger esto. ¿Por qué tienes un puto escudo azul, tío, mamón? A ver, hostia. A ver, hostia. Motas, pero me voy. Dale. ¡Bomba! ¡15 motas! ¡Qué putada, chaval! Es el de esta temporada, Ven, vuelve con tu papá. Con tu papá. Se viene. Se viene a la contra. Uy, por tanto tiempo. Hijo de puta. Ay, no lo maté. ¿Qué me apuntó el güey?
¡Mierda! ¡Buah! Me disparó a la puta montaña. ¡Hola, Breck! Ya empiezo el pollito, tío. ¡Qué rico, papi! Tengo munición. Oh, qué perro. Ok, aquí. Coño. Sí, de puta madre, tío. A meternos, yo meto. A ver, bien. ¡Ah, qué perro! Y aquí. Buenísima esa. Buenísima, tío. Esa espada, coño. Que me mata. Tentada. El otro día me compré la expansión de Más Allá de la Luz, que era lo que me faltaba. Oferta, tío, me dice. Vamos, tío. Hostia, ahí se va, ahí se va. Vete, vete, vete. Joder. A mí no me mates. Cuidado. Me cago en tu puta madre. The level. The level. Tío, un Herodes, tío. De tiempo, bueno, no. No me toca. 80 de. Es como hacer esta misión. Y seguir la aventura. Ay, hay desafíos nuevos. Durante toda la semana vincula pesadilla esto. Joder, puta madre, ya nos hizo. Ya hicimos dos. ¡Ole! ¿Y este qué es? Llega al nivel de poder. Vale. Posiciones en Gambito. Ah, mira. Mundo de la completa contrato. Llega a ponerse un. El dolor 3. Completa niveles del evento público con atención en el Leviatán. Vale. Arma, escopeta y fusil de fusión. Vale. ¿Dónde? Vale. Gambito, de los últimos sitios en Gambito, vale. Que jugar Gambito. En todo caso, vale. Es que aquí. ¿Dónde vamos? Mira. Ajá, 99.250 ya. Seguiremos jugando Gambito esta tarde. Trata guardianes en encarcelación por equipos. 50, vale.
Calibra armas de largo alcance, fusiles de pulsos, arcos o fusiles de ataque en el mundo trono. Mira, ¿ves? Hay que hacer este. Actividades en mundo trono con arco y fusil de pulsos. El fusil de rastreo no uso. Ah, bueno, sí. El nuevo, lo que más se usa esta temporada. Pero bueno, llevamos fusil de fusión, escopeta, hay que llevar. Entonces, fusil de fusión, escopeta, fusil de pulsos, el bronca, el jotun, y si subimos el catalizador. Mira, 22.000. Bueno, bueno, bueno. A ver qué nos 22.000, toca. Vex en camino. Si puedes desactivar la autodestrucción de una hidra Vex, puedes dormir en la carcasa por la noche. A ver, fusil de tengo 46. 34. Corre, 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 corre. Toma. ¡Qué perro! ¡Qué falla! Uno perdió 11 monstruos.
pollo, ¿eh? Tengo que ir, ¿eh? Mejor. Literal, estaba a puntito de quemarse el coche. Necesito ser pesado. ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Joder! ¡No! Sálvame, sálvame. Toma, hostia. A ver. Entre. Están troleando. Puntas. No lo vio. Era pesada. Te pongo enfrente de los horrores más feos del sistema y te ríes en mi cara mientras los aniquilas. No, no, las botas. Canalla. 62. ¿Sentido ya hasta? Tiene muy buenas stats esto. Es una de estas. A ver. Los golpes finales de golpes excepcionales crean pozos elementales. Tus iniciales siempre más grande un radio mayor. Mientras eres radiante, los golpes finales de precisión solares hacen que los combates salgan al viento. El mejor lugar de te vuelve radiante. Al activar tus habilidades de clases solares, obtienes restauración. Subir este. ¿Qué me queda? Este es calcinación solar, que es con el cuerpo a cuerpo. Lo tengo que encontrar en solar, vale, este. Vale, vacío, nada. Envía bloqueadores. Si le echo un bloqueador ya, fue uno grande, ya. Arma solar, que es el fusil automático. ¿Este qué? Echar 4 partidas más. 22. Uy, uy. Cargo el mando. Nos vamos de excursión. ¿Qué hay?
para comer. Se acercan refugiados. No confíes en los refugiados, son puro instinto. Dispara antes de hablar. ¡Burbuja! ¡Qué desastre! ¡Joder! ¡Haz de moveros! ¡Coño! Aquí, ¿no? Hijo de puta. Aliado en camino hacia el otro lado. Allí matas a alguien, King Jin. Dejadme entrar, Me meto estas cuatro.
No. Son muy malos, joder. Mata uno, tío, por lo menos. Eres un puto mamón. No han matado a nadie, tío. No sé por qué vale la de distorsión, no, vaya. Ya basta de bromas. Caídos en el horizonte. Ser notable. Dicen que el tornado caído va peor que el colapso. Eso no merecía. Preparaos para teletransportaros. Prepárate para un tiroteo, hermana. E ingresa esas bombas en la banca. Toma.
Toma. Salgo, coño. Ya son misiles por vuestra culpa. Qué perro, no le maté, tío. ¡Qué perra! Ah, sí, 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 sí. Yes, cheto. Muy bien. Thank you.
Son armas que se puede farmear, creo. Me hago un maestro y a tomar por culo. Y esto entra casi nada. Las informaciones cargadas y con la idea de toda la ambrosa edición. El casco, chaval, está guapísimo, tío, el de esta temporada, el diseño. Se me deja. No va a dejar. Ya basta de bromas. Vex en camino. Oh, Vex, esto me jode. Hora de la pelea. Los Vex tienen un punto débil en el centro. Apuesto a que puedes guisarlo y comértelo. Escopeta, ¿no? Había que... Sí, 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 sí. ¡Teletransporte a punto! Este... ¡Acaba con esos objetivos! ¡Coge las mojas e increpas! Es buena esta escopeta, ¿eh?
¡Oh! ¡Toma ahí, joder! Así que voy a ir a por el del muro, claro. No sé, tío. No sé a qué le di. Oh, cuidado. Ah, de puta madre. Vamos. ¿Qué tal, tío? Dale. ¿Eh?
Estás todo morado. Buah, tío. Pues yo tengo un verde. Tengo un verde nuevo que te cagas, tío. No, no, pero esto es. Este es de risas. Es para reír. Ya no es para dormir. Sí, es para reír. Es con el que te mandé el audio el otro día de la peli de Harry Potter. ¿Sabes? Buah, y te quedé. ¿Te moló? ¿Viste en el minuto 3? Que el puto Dumbledore es gay, tío. What the fuck, man. Está bien, oh, mola, tío, oye. Sí. Mola porque se ve el cambio, porque te das cuenta que al fin y al cabo el protagonista es el Dumbledore. Pero al final de la peli como que le da el testigo al Newt, para que se vea que el protagonista... Porque la historia la lleva él, tío, en realidad. Cabal a la vista. Está. Sí, está guay. Y yo también. La de más allá de la luz. Sí, me la compré ya. Ya. Y yo comprarme las armas que tiene el sur. Bien. El puto... No sé qué del hombre muerto, eso que es un puto... fusil explorador que, con el que siempre me matan en Crisol. ¿Quién? Joder. Madre mía, lo que acaban de hacer aquí estos. No, 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 es con uno del... De... No sé qué, no es mensajero. Sí, creo que es mensajero muerto. No, pues entonces tiene otro nombre. Es un fusil de explorador. Ese, el sur te vende dos excepcionales. Que son el ayudo de luna, creo. Y otro. Pues el otro. El fusil es explorador. Con explorador me matan siempre. Venga, que tengo 15. No me jodáis. Venga, chapar todos. Hostia, no me jodáis. Vamos, mátalo. No, hijo de tu puta madre. Leviatán ahí. Se hace un poco aburrido porque es siempre lo mismo, pero bueno. Lo que la temporada dice. No. Estás perdiendo la historia de esta temporada. Thank you.
Mira, el desafío de temporada de esta semana es jugar en Mundo Trono, además. Y hacer armas en Mundo Trono. Así voy grande, voy ya en el 30 y pico. ¿Te lo pillas? En el deluxe. Ahí lo tengo. No, 25. A ver si mata uno. ¡Hostia, maté uno! ¡Ay! Maté a uno después de cruzar. Al haber perdido. ¿Y cuándo? Ya. Y no miren en Eva, tío, uno de estos. Sí. Sí, te baja un pelín más. Puede ser. No, ¿qué dice? ¿Por qué? Ya. Hostia. Entonces, a ver, te digo. ¿Tú la formaste? ¿De qué? Carayo. Del elemento resonante este. ¿De qué? Sí. Vale, probamos. Hostia, 62. Yo, no. Sí, me dice para formar. Me dice para formar varias. Arcos. No me sale
Hostia, ostriga, formar. A ver. Dispara un flujo de proyectiles sentientes. Es que esto formada, claro, es muy pro. Sobrecarga tóxica. Asestar un golpe final o varios impactos de precisión activa una ráfaga que envenena a tus objetivos cercanos. Con el nivel, al nivel 10 subes al nivel 10 y con 3 aleaciones ascendentes le sube la velocidad de recarga 48. Ahí lo tienes. Tienes que subirla al nivel 10. Bueno, pero llevas... Hay unos... ¿Cómo se dice? Unas botas que te hacen recargar más rápido. Por lo menos en el hechicero. Creo que son las de Luna Facción esta. Aquí te aumenta la velocidad de recarga de armas. Es, las grietas de curación aumenta la velocidad de recarga y la grieta de poder aumenta el alcance. Chica. Sí, yo también. Tengo dos cascos. Tengo dos pechos. Sí. Yo tengo dos cascos excepcionales. Yo es el fusil de pulsos que uso. Voy a buscar contrato. Déjame ir a la luna. No, LME. La Eris está. La misión de esta semana. Separación. A ver. Los cambios traen oportunidades. Esther
Nivel de contención, esencia vinculada. Nacen de la oscuridad y son atraídas a ella como polillas a una llama. Carus es el fuego. A través del Leviatán, la mente de Carus llega a la pirámide lunar y forja la conexión que atrae a las pesadillas hacia él. Pero si esa conexión se corta... Podríamos detener a Carus por completo antes de que causara más daño. Éxito con Cuervo no pasará desapercibido. Carus contraatacará. De hecho, puede que ya lo esté haciendo. Últimamente he recibido visitas en el DLNE y en otros lugares. De una de las pesadillas que Eris unió a la corona. Tenemos que seguir. Te acompañaré en tu próxima misión de separación para debilitar la conexión de Carus con la pirámide. Lo conseguiremos. Ve al Leviatán y cosecha la esencia de las pesadillas. Tenemos que realizar... Muy pocos, pero es para farmear las armas, tío. Sí, pero tienes que farmearlas como las otras. Tienes que ir desbloqueándolas con tal. Por eso. La temporada que viene las tienes, pero tienes que farmearlas igual. Si no, no te dan el patrón. Salvo que esto no permanezca. ¿Sí? Me aparecieron las recompensas de la Amanda Holiday, por fin. Puede ser. Tres meses. No, no. Espero que te guste.
La danza Polaris ahí. Vehículo. El vehículo de esta temporada, de este pase, es la hostia. Súper chulo. Y el otro día me tocó. Me tocó el que parece la nave de los. De como si fuera la nave de Matrix. Mira, me la voy a poner. Para que la vea. Guapísimo, tío. Cuando se enciende. Me la voy a equipar para que la veas. Tú lo tienes. Y este es el de la temporada. La temporada. Perdí, yo creo que perdí un par de meses. Colibrí. ¿Estás meditando? Es este. Con los hechiceros nunca se sabe. Uy. Es hora de tomarse un respiro. Sigue tardando un huevo, tío. La armadura del pase de esta temporada está guapísima, tío. Uf, yo no sé cómo será en el Titán, pero en este me recuerda al, ¿sabes la película de Thor? La primera peli de Thor, el monstruo que manda Odín, el que le sale fuego de la cara, que es metálico. Pues así. Así es el del hechicero, esa cara. El diseño, ¿eh? Y yo ya empecé a comprar el diseño de la tienda. El de Lumen. Sí. Me salieron los guantes. Mira. Salieron hoy. Sale un gesto muy guapo. Sale diseño de arma del halconero. Un colibrí, un tal, un par de diseños. Y luego sale este. A mí me salieron los guantes. A mí salen los guantes. Qué bueno, a ver, los guantes. Se ve el fuego ahí, pero parece un. Creo que ambos bandos hemos perdido bastante. De temporada, ¿no? Mira, 10 niveles de temporada por 1000 de plata. Tócate los huevos, tío. ¿Te estás comunicando con Ikora? A diseños, ¿y eso dónde está? Colecciones. Armaduras. ¿Buscas algo nuevo? Se ha liado una buena. Este es el los de Osiris nuevo. Si necesitas un piloto, ya sabes dónde estoy. Es universal. Aquí. El colmado. ¿Estás meditando? Con los hechiceros nunca se sabe. No, yo creo que está más guapo el del pase. Está mucho más guapo el del pase. Está guay, pero parece un puto power. Un Power Ranger, tío. Sí. Cazador no, Titán. Todo depende de la vanguardia. Si no vas a comprar nada, tengo cosas que hacer. Pareces un caballero. Unos amigos de la ciudad. Un caballero medieval, ¿eh? Es un casco de caballero medieval esto, ¿eh? Mira. Está guapo. Sí,
Yo creo que tienen la llama los tres. A ver el de cazador. Ya. Son más medievales. Sí, son todos. Los espectros eran una señal de esperanza, de triunfo sobre la muerte. Siempre son. Máscara Apex sola. Buah. En el cazador es una caca. Parece un casco de motorista. El pecho. Desde la Guerra Roja hasta ahora me he cargado a 46 trituradores. Creo que. Hostia, con el martillo ahí, qué guapo, tío. ¿Y el del, y el del hechicero? Voy. Mira. Con la espada. El hechicero con la espada. Túnica cantora crepúscula. Venga, tío. ¿Cómo estás? Joder. Mira. Con doble espada en el pecho y la espada grande en el en la polla. Mira qué polla más grande. Con los hechiceros nunca se sabe. Increíble. ¿Y este qué es? Banda. Vaya, no hay tiempo. Mira, la de esta temporada. La del pase. Pasa. Buques insignia de los Cabal sobre la ciudad. Es la del pase. Dentro de nada tendré trituradores atracados en mi hangar. Está muy guapa, tío. Mira. ¿Y el pecho? ¿Cómo se las apañaron para los goles? Bueno, da igual. El casco si está muy una guapo. Bestia rara con un el casco está muy guapo, tío. Avísame. Se escapó de una caja para Ikora en el muelle 6 y nos estamos volviendo locos para encontrarla. ¿Dónde está? Se te aficiona un hilo 6 este. Yo creo que está mejor el del hechicero, ¿eh? Oh, lleva calavera también. Se ha liado una buena ahí fuera. Los balazos vuelan. Si necesitas. Sí, está mucho más guapo el del hechicero, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Competitivo o no? ¿Tú también tienes días en que lo echas de menos? Buah. Especialmente? Madre mía. Tiene un león ahí, en el medio, aquí. Es una cara eso, Joder. Uf, está muy bueno. Joder, tío, qué pesado. Si ves una bestia rara, búscalo tú, tío. De tentáculos y ojos, avísame. Se escapó de una caja para Ikora en el muelle 6 y nos estamos volviendo. Quiero ver el del hechicero, ¿no? Este, tío. ¿Qué coño me importa el del titán? Joder. Holiday, a tu servicio. ¿Qué puedo hacer por ti? Buah, están muy guapas las. Porque estará con mi personaje. A ver los guantes. No. Oye, si ves una bestia rara con un montón de tentáculos y ojos, avísame. Se escapó de una caja para Ikora en el muelle 6 y nos estamos volviendo locos para encontrarla.
Cuando vi, en la, sí, en la que llevaba el traje ruso. Ese iba muy, muy... Hangar nuevo, funciones nuevas. Echa un vistazo. Desde la Guerra Roja hasta ahora, me he cargado a 46 trituradores. Creo que ambos bandos hemos perdido bastante. Tu regreso me honra. Pongamos tu arsenal a punto. Pistola, éstasis. Te apoyaré si me acuerdo. Sí, a mí también a la noche, ¿no? Jugué un poco, pude entrar, pero jugué un poco. Jugué muy poco. Mientras veía una peli. Puedo jugar. Para hacer los hitos de. Me puse a hacer los hitos del estandarte que me faltaban. 18 partidas hay que jugar del estandarte. Para que te den el hito. Para que te den los hitos. Es lo único que tienes que hacer ahora. Jugar. Hablemos. Bueno. Sí. Sí. ¿Qué es? La información tiene un linaje. No importa lo antigua o corrupta que sea, siempre se pueden rastrear los orígenes. Hay peña jugando de puta madre. Corre súper rápido con los testigos, ¿eh?
mueves más rápido. Joder, quitas un huevo de vida con esta, con este subfusil, tío. Es la nueva, joder. Sí, pero espera, espera. Míralo tú que yo estoy haciendo contención. Sí, recarga. Vale. Vale. Solares y ya. Vale. Vamos, llevo el pozo. Solar. Ahora llevo el cry. Ahora venimos. Es imparable esta. Imparable esta temporada es. Fin de pool. No. Es el explorador. Joder. Thank you.
sí, sí. A moverte, hijo de puta. Paran muy rápido, tío. Lo bueno que tiene. Tiene un cargador muy pequeño. Cargan muy lento, tío. Thank you.
Joder. Nada, me la cargo con la puta. Joder. ¿Recuerdas la última vez que sentiste que te abandonaba? Vuestras muertes suelen ser rápidas. Casi sin esfuerzo. Resucitáis como si fuerais aves que vuelven a volar con facilidad. Alguien debería enseñaros el dolor. Daros una lección de humildad. Se abrió. Oh, ¡qué puta madre! Ya tengo el cabezón. Buah, pues ya tengo todos. Me da un triunfo, seguro. A ver, seguro es de la primera semana, Creo que son más. Vale, yo estoy, si quieres. Déjame ir a ponerlo. Sí, voy a ir a ponerlo. A ver si me da algo. Vale. Hostias, ahora ritual con Zabal ahora. De puto. Para hacer el... ¡Ay, coño! No sé, no sé. Yo ya tengo todos los cabezones aquí. Hay algo similar a Carlos en la separación y reconciliación. Ah, vale. Cada separación hay uno. Vale. A ver, dime las armas, ¿qué eran? Sobrecarga y imparable. Listo.
Espera, espera. Déjame, estoy poniendo modificador aquí. Vale. Imparable y sobrecarga. Imparable hay aguja, ¿no? Explorador. Ah, muy bueno, es muy bueno ese. Ese es de, es solar. Y de sobrecarga. Pues tú llevas imparable. Me llevo yo sobrecarga. Llevo el subfusil, llevo los Tostriga y ya está. O para ir mejor por los Tostriga, bueno, aún no lo controlo mucho. Y tiene poca carga. Llevo el Krite. Mejor. Y llevo vacío, había que llevar. Sí, llevo la aguja de la temporada pasada es de vacío. Y la llevo imparable. ¿Y qué más escudo era, había de eléctrico, no? Eléctrico. Llevo el insomnio. Y llevo solar en la tal. Y llevo el pozo por si nos... tener vida. Venga, cuando quieras. Semanal. ¿En qué lo pongo? ¿Leyenda? Escudos de arcos, escudos solares, escudos de vacía. No te unas, ¿eh? Vale. Está guapa esa nave, tío. Está guapa, tío. Hostia.
Hostia, te fuiste de la escuadra. No sé. Pero bueno, la nave va a seguir. Y ahora me pones a... No, las naves van juntas, ¿eh? Ahora, invitación de escuadra. No te puedes unir a mí. Espera. ¿No llega a dónde? ¿Te uniste o no? ¿Entonces no has visto el objeto? No exactamente, pero sé que es poderoso. Lo bastante como para atraer a un montón de repudiados. Si eso es lo que prometes, entonces valdrá la pena. Mantente alerta, guardiana. No podemos perderlo. Que descubrí que este era el camino de seguir. Madre mía, que no morí yo. Y esto de las cosas de explotar. Uf. Es que tengo el pozo de valor, tío. Voy a ponerme el de curación. El de valor es el que da más daño de los disparos. Y mejor el de vida. Joder. Sobrecarga. Le doy. Y me mataron. El
ese arma con el catalizador es la hostia, tío. Te da dos balas más. Dos balas más, te da velocidad de recarga y te da más alcance, tío. Es un puto fusil de explorador de la hostia. La super otra vez por la mitad, chavales. La polla, el pelo, tío. Bueno. Cuidado. Imparable. Puto, no tengo munición. No me digas. Cuidado. Me va a matar. Me va a matar. Sal de aquí. Me mató.
5, 4. Detrás. Hostia, el imparable te apareció aquí. No me jodas. Cuidado, cuidado. Que viene por mí. No lo sé. Chimpa, está imparable. El monstruo acá, me quité yo media vida. Y ahora más. ¡Pum! Insomnio le quita un huevo de vida, chaval. Finch, cuéntanos más sobre este templo. ¿Cómo sabes que está dedicado a esa zona? Eché un vistazo rápido, pero la estatua que hay allí es clavadita a ella. Entonces Sabathun construyó un mausoleo para su yo joven y luego lo abandonó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por vergüenza? Todos nos avergoncemos un poco de nuestro pasado. ¿Sabrás? Tú eres el que hiciste la campaña, ¿no? Ya no me acuerdo, tío. Siempre no me acuerdo, tío. Si es por aquí. Hay que ir ahí. Ah, hay que hacer el este. Este es... Uno aquí. Son 5. Uno aquí, era otro por arriba. Ahora otro aquí abajo. 2. Era otro. Corre. 8. Ya está. Odio, tío. Como ese mismo. ¡Hostia, esta mierda! ¡Uf! ¡Uf! Ay, aquí había que subir aquí. Había que hacerlo desde aquí arriba. ¡No, que me caigo! ¡Baby! ¡Uf!
Así que este es el templo que Sabazun se dedicó a sí misma. Es... ¿Es todo un espectáculo, no? Ya. Yeah. No es precisamente humilde. Sobrecarga. Cuidado con los de arriba. Cuidado. Joder, la mierda esta que crea. Joder, me mata, ¿eh? ¿Me mata esta mierda? Oh, me mató. Joder, macho. Sí. Son dos de sobrecarga, ¿eh? Yo voy a echar primero. Toma. ¡Hostia! No se puede bajar el puente desde aquí. Tiene que haber otra forma de avanzar. Usa tus sentidos. Has llegado. Hostia, es un informe. Para volver con las manos vacías. ¿Qué? ¿Dónde es? Ahí. Y la otra aquí abajo. Y la otra aquí. Falta una, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde es? Uf. Sí, sí que llego, ¿eh? Ay, no. No llegué. No llegué. Y ahí la quinta. Está aquí. Sí, pero no, no llega a tiempo. Yo sé las de aquí. Las de aquí sé dónde están. Una. Dos. ¿Y la quinta? Aquí no está. Aquí ya las hice. Joder. A ver, dale otra vez. Que me paso, me paso, me paso. Uf, uy, que me paso casi.
pero viene un dron de aquí. Joder, los de ahí arriba, chaval. ¿Dónde que era ahora? Por arriba, ¿no? ¡Que me tiras! Es que me tirabas, cabrón. De lejos sí, de cerca no. Lo uso pues, como si fuera una escopeta. Vete para aquí.
con desbordamiento. A ver. Bueno, la puta es que lo llevo pesado. ¡Hostia! ¿Y esto, nero? Imparable, ¿eh? Cuidado, hostia, que me queda pillado. Cuidado. Cargo el imparable. Yo sí, yo la tengo. Bueno, te la dan ahora, joder. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí, sal de ahí. 10 segundos. Ocho. Ya. Ya estoy, ya estoy. Sí. Ya estás. Vale, un lila menos. Vale, igual. Nicola, lo siento, pero de que haya nada aquí, aparte de la estatua. Finch, no me digas que la guardiana ha hecho todo esto para nada. No, no, hay algo ahí, lo juro. ¡Esto es la propia estatua! O una parte de la estatua. El familiar gusano parece ser una pieza independiente. Pues claro. Este es el templo de Shabat, después de todo. Tenía que haber algún truco. A ver, no me deja. Hay que subir arriba de todo, ¿no? Hostia, no me jodas. Hostia, me caí.
Que hay que escapar, ¿no? Ah, era el... Vale, vale, ya sé cuál es este. Este hay que hacerlo desde una... De aquí. Hay que hacerlo desde aquí. Porque ahora vienen los que explotan. Sí, hay que subir a una de estas. Aquí, hay que hacerlo desde aquí. Hay que hacerlo desde aquí arriba. Oh, mierda, me caigo. En la boca, en la boca, en la boca. En la boca, en el centro de la boca. Cuando se pone amarillo es. Hostia, que me chimba, hijo de puta. Ah, que me caigo. Yo lo estoy dando con éxtasis, eh. Ya, por eso estoy arriba de todo. Aquí no me dan. Es como me la pasé yo esta fase, eh. Hombre, desde aquí abajo, desde aquí. Agachadito aquí, poquito a poquito. Y dándole. Grietas de poder. Matar a todos, si no, no viene el tío. Tienes que tener uno en tu lado. Y quedan alguno más. Ahí viene, eh. Cuidado con el monstruo abajo. Aquí ya salen poco a poco. Me matan, eh. Uff. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Esa pesada me venía que te cagas. Abre la boca, tío. Ahí viene, ¿eh?
estar detrás de la columna, el hijo de puta. A ver, vete hasta aquí. Ahí está. Uf, te saltó pesada. Por allí hay otro, a la izquierda. Toda la subraya otra vez. ¡Hostia! ¡No me mató! ¡No me lo mató! ¿Qué dices si le metes un misilazo, tío? Perdón. Joder, Diego, tío. No me jodas. Ah.
Aquí estamos, Ícora. Vamos camino a la superficie. Es el objeto, ¿verdad? De lo contrario, esto habría sido una gran pérdida de tiempo. Fíjate los huevos, ¿por qué estabas tú detrás de todo? Gracias por preocuparte, tío. Y te apareció delante de mí. Ahí está. A 61, ¿no? Y todo te lo dan 100.000. ¿Cuánto hicimos? Salen clave. Voy a meter al baño. Llegaste a hacer todos los informes ya. Thank you.
¿Con cuál? ¿2015? ¿Qué dices, tío? No puede ser. No puede ser, porque llevo yo... soy nivel 18 y llevo 378. Yo también, pero... Nivel 80, qué locura. Ya hay un nivel 100. Uno con un arma de nivel 100. Bueno, bro, me voy a acostar. Voy a abrir un engravita aquí. Sí, lo libro a la noche. Sí. Ah, bueno. ¡Hostia! Un gesto excepcional. Me acaba de tocar. Un café se llama. ¡Ja! Tomando un café, literal. Y hace el sonido de sorber. Qué bueno. Sí, creo que estuvo la semana pasada la tienda esta. Bueno. No, estoy a la mitad. Bueno, porque ahora puedo seguir las mi... Creo que sí, ¿no? A ver. Yo sí que lo tenía desbloqueado. Y lo puedo seleccionar. A mí no me gustaba la super. Era como muy difícil de controlar. No, no sé si ahora la Ikora tendrá, me dará cosas. Ya. Pero sobre todo las de ¿cómo se llama? La de los cazadores. La de los cazadores muy chetada en el crisol. La super es como una tormenta, una niebla. Es la del cazador y esa niebla te toca y te mata. No.
No lo llegué a desbloquear todavía eso. Eso me honra. Supone que había algo, pero... ¿Qué es esto? Sí, se supone que era un puzzle o algo así para desbloquear no sé qué de... del CLP, pero va. No. Hablemos. No dejes de luchar. Te lo agradecemos. ¿170 ya? Thank you.
Bueno, bro. Hablamos mañana.